Hermanos, hermanas, paz y bien con ustedes. Fray José María Guerrero en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, canal católico La Familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hoy lunes, hermanos, hermanas, tenemos nuestra media hora de adoración, media hora santa, media hora con Jesús, a los pies de Jesús, para transformarnos en Él y con Él transformar la sociedad, transformar la familia y provocar un gran salto cualitativo, hermanos, hermanas, en este hoy histórico de la humanidad, siglo XXI, la globalización, y hay tantas cosas que hay que hacer, hermanos, hermanas, la cibernética, la tecnología, guerras, hambre, epidemia, pero un siglo, hermanos, hermanas, cargado de potencialidades. La mayor potencialidad es la vida espiritual que siempre ha estado en el corazón de la humanidad, sobre todo cuando Dios decide establecer un diálogo con la humanidad, una historia con la humanidad, revelarse a la humanidad. Y decide él mismo crearse un pueblo, el pueblo de Dios, Israel, Jerusalén. Y ese pueblo luego se expande a toda la humanidad con la presencia real, histórica de Jesús. Israel se expande a toda la humanidad. Y hay un pueblo de Dios realmente universal. El pueblo de Dios que peregrina en República Dominicana, el pueblo de Dios que peregrina en Haití, en Puerto Rico, en Nicaragua, el pueblo de Dios que se materializa, hermanos, hermanas, en la Iglesia Católica, la Asamblea de Dios. Démonos prisa, hermanos, hermanas, queremos acelerar la historia y por eso pedimos a nuestras constelaciones de amor que aceleren la hora. Y Jesús tenía una hora, hermanos, hermanas, la hora de su pasión, de su muerte. La hora de Jesús es la hora de su muerte, cuando Él vence al mundo, al pecado y nos redime a nosotros. La hora, ha llegado la hora de Jesús, la hora de la salvación, la 3 de la tarde, cuando el Verbo dijo, todo se ha cumplido, y entregó su espíritu al Padre, la hora de Jesús. Nosotros los hermanos y hermanas también buscamos una hora, la hora de la iluminación, la hora del estado de santidad, la hora cuando el Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos haga plenamente consciente de nuestra esencia. En el cenáculo que recomendamos, y recomendamos, hermanos, hermanas, la guía del Padre Gobi, la guía del Padre Gobi, que tiene comentarios hermosos a cada misterio. Y en los misterios gloriosos, en el tercer misterio, Pentecostés, el Padre Gobi habla de un nuevo Pentecostés, un nuevo Pentecostés. Yo creo, hermanos y hermanas, que ese nuevo Pentecostés es el derramamiento del Espíritu Santo sobre el pueblo de Dios y el pueblo de Dios sea plenamente consciente de su esencia, de su verdad trascendente. El pueblo de Dios sea plenamente consciente de su identidad sobrenatural. Somos hijos de Dios. Y por eso decía Santa Catalina de Siena, si somos lo que debemos ser, prenderemos fuego al mundo entero. Hace falta, hermanos y hermanas, ese nuevo Pentecostés. El primer Pentecostés, esos, los apóstoles y ese grupito de discípulos y discípulas prendieron fuego al mundo entero. Prendieron fuego al mundo entero. La iglesia se expande, misioneros, mártires, ellos y ellas, prenden fuego. O sea, cuando nosotros seamos
plenamente consciente de lo que somos, también nosotros prenderemos fuego al mundo entero. Y por fin se cumplirá esa frase hermosa de Santa Catalina de Siena: si somos lo que debemos ser. Y lo que debemos ser, hermanos y hermanas, es hijos e hijas de Dios. Hijos e hijas de Dios. Y como explicamos siempre en esta escuelita, hermanos y hermanas, esa conciencia determina el comportamiento, la existencia. Los hijos de Dios no pecan, no pueden pecar porque han nacido de Dios. ¿Qué hace un hijo de Dios? Actúa como Jesús y María. Ama al Padre, obedece siempre al Padre, por eso no peca. Todo pecado es un acto de desobediencia a Dios. Y adora, adora. El primer atributo de un hijo de Dios es la santidad. Nosotros no somos santos. Ofendemos a Dios. Ofendemos a Dios. Entonces animémonos, hermanos, hermanas, animémonos, démonos prisa. Y démonos prisa interiormente. Y que llegue la hora. La hora es la iluminación. La hora es el estado de santidad. La hora es el despertar, saber que somos hijos de Dios. Le pidamos a María Santísima, a nuestras constelaciones de amor, que intercedan y aceleren la hora. Cuando llegue la hora, de nosotros vamos a acelerar la historia. Cambios sustanciales en la historia de la República Dominicana, la educación, la salud, la vivienda, esa pobreza que tenemos, eso va a desaparecer. Vamos a acelerar la historia en todo, pero primero tenemos nosotros que estar iluminados en santidad, ser hombres y mujeres despiertos y despiertas. Y finalmente, hermanos y hermanas, recuerden que la primera revolución es espiritual. En los países desarrollados, la educación de calidad no es un problema, la tecnología no es, tienen todo eso. Pero no son felices, hay mucho suicidio, hay maldad, guerra, daño permanente a la madre tierra. Ahora, una persona espiritual jamás se inventa la guerra, eso no existe. Una persona espiritual cuida a la madre tierra. Y vivimos otra cultura. A mí me asombró mucho, hermanos y hermanas, haber leído de un budista tibetano que comenta que cuando los chinos invadieron al Tíbet o al Tíbet, un chino adiestraba a un tibetano sobre el uso de la guerra, el arma, para matar a otro. Y el chino se quedó asombrado porque el tibetano no conocía el verbo matar. ¡Wow! No conocía el verbo matar. ¿Matar a un hombre? ¿Qué es eso? ¿Dónde existe la cultura de la vida? Ya no conocía un tibetano el verbo matar, hacerle daño a otro ser humano. Jamás. Jamás. Entonces, hermanos y hermanas, cuando somos espirituales, hay muchas palabras que no existen en nuestra vida, como matar. Yo digo, por ejemplo, a la pareja cuando se casan, borren de su diccionario la palabra divorcio. No debe existir. Lo que Dios ha unido, que jamás lo separe un ser humano. Nada ni nadie. Entonces animémonos, hermanos y hermanas, que lo que más necesitamos es espiritualidad, espiritualidad y espiritualidad. Démonos prisa, la Biblia hoy nos ilumina, hermanos y hermanas, con Juan 14, 24, estamos en el discurso de despedida de Jesús, textos bellísimos, capítulo 13, 14, 15, 16, 17, discurso donde todo es vida. Y el verso 24 dice: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra no es mía, sino del Padre que me ha enviado.
Hermanos, hermanas, ya comentamos el verso 23, ahora el 24. Jesús insiste, hermanos, hermanas, en la observancia de su palabra. El criterio de verdad de un auténtico discípulo, de una auténtica discípula, es vivir, mantenerse en la palabra de Jesús. Es el criterio de verdad del discipulado, la coherencia, vivir los mandamientos, la pureza, la humildad, la no violencia, el amor a Dios, el amor a los hermanos, la oración. Y este criterio de verdad aparece, hermanos y hermanas, en el capítulo 8 de Juan, versículo 31 y 32, dice Jesús: si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¡Cuánta belleza, hermanos y hermanas, en la Biblia! ¡Cuánta belleza en la palabra de Jesús! Por eso, dice Juan, perdón, Pedro, en el discurso del pan de vida, cuando Jesús lo desafía: ¿también ustedes quieren irse? Y Pedro confiesa: Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan 6, verso 68. Oh, Señor, ¿a quién vamos a ir? ¿A quién? Tú tienes palabras de vida eterna. Bien, hermanos y hermanas, no nos quedemos en el discurso. Pasemos del discurso a la vida. Y solo así comprenderemos que el Maestro tiene palabra de vida eterna. Y recordemos esa advertencia de Jesús: no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Señor, Señor, pero hay odio. Señor, Señor, pero hay envidia. Señor, Señor, adulterio. Señor, Señor, violencia, hipocresía, falsedad. No hemos conocido a Jesús porque no guardamos sus palabras. Pero si guardamos sus palabras, el Padre vendrá, morarán en nosotros, conoceremos la verdad y por fin conoceremos lo que es la libertad. Adoremos la eterna palabra que quiso quedarse con nosotros en un pedazo de pan. Ahí está Él, sustancialmente presente. Adorémosle con el corazón de su madre y hagámoslo en espíritu y en verdad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Hermanos, hermanas, sumerjámonos en el silencio que adora y escucha. Sumerjámonos en el silencio que adora y escucha. Silencio, conexión, intimidad, presencia, adoración.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta Tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío.